Everyone, welcome to the official 2024 CONCACAF Women's Gold Cup Match Day press conference. We are joined by coach from Team Mexico, Pedro López Ramos. A reminder that there's simultaneous translation available in Spanish, also in English. To our media, kindly introduce yourselves by stating your name, organization before asking your question. Please, it's only one question per media house. Also, kindly state to who you're directing your question. We will start with the people that are present in the press conference right in this room. And after, we'll go with the people present in the virtual zone. Please raise your hand if you have a question at this moment. Buenas noches, Pedro. Anaí Viteri, de Once Diario de Monterrey. Preguntarle qué le pareció el partido en funcionamiento y si puede explicarnos un poquito cuál era la intención de el juego de María Sánchez y Ovalle, porque parecían momentos que chocaban entre ellas más que producir algo. Buenas tardes. Bueno, un partido de competición real donde se trata de sacar el resultado, cada equipo a una manera. Nosotros habíamos planteado el partido analizando a Argentina y con la experiencia que habíamos tenido contra Argentina en Panamericanos de cómo poder entrar en esa estructura 4-4-2, y por eso colocábamos entre sus líneas una superioridad numérica tanto con María como con Karen Luna, al igual que con tres centrales tratábamos de generar una superioridad contra sus dos delanteras. También teníamos dos jugadoras atacando, sobre todo la profundidad, como Charlín y Jackie Ovalle, y Fanny, pues una jugadora capaz de quedarse balón entre líneas. Siento que el partido no nos dejó tener la continuidad en el juego para ganar confianza generando ese tipo de situaciones, y según se iba acercando el final del partido, pues nosotros más queríamos ganar independientemente de la forma se fuera iniciando, creando, teniendo posesión. Queríamos ganar y había el oponente pues que quería sacar el resultado del empate de otra manera. En nuestro planteamiento habría salido mejor, o sea, yo pensaba que iba a salir mejor claramente. Luego tendré que ver el vídeo, pero tampoco creo que el 0-0 sea justo para México. Hola, es Edson Zamora de Grupo Milenio. Nuevamente, la falta de contundencia frente al arco rival. ¿Cómo seguir trabajando con ello para que no suceda esto? Porque México llega, pero nunca puede, bueno, no puede llegar el gol y el gol que desde pueda dar la victoria. Pues seguimos trabajando en todos los entrenamientos. Tratamos de interpretar el área en distintas situaciones, en los espacios, el cómo atacar a las defensas replegadas en área, distintas zonas o distintas alternativas para poder marcar, y estoy seguro o convencido de que igual en el próximo partido estamos hablando de un resultado diferente o de unas sensaciones diferentes. Buenas noches, Pedro. Daniel Olea, de Zona Deportiva. Preguntarte, la afición mexicana alentó desde principio a fin, pero también he sabido que no salió muy contenta esta noche. ¿Qué mensaje usted le manda a todos ellos respecto al trabajo y lo que pueden seguir esperando de la selección? Yo confío en este equipo y estoy convencido de que va a dar muchas alegrías a los aficionados. Hay algo que nunca se ha renunciado desde el minuto 1 hasta el minuto 97, y es tratar de ir a por la victoria, tratar de ganar todas las disputas, tratar de presionar, intentarlo. Yo creo que eso es parte del carácter mexicano, que se tienen que sentir identificados los aficionados con estas jugadoras. No vamos a dejar de intentarlo, jamás nos vamos a dar por perdidos, y es cuestión de tiempo, pues que les demos una alegría. Yo espero que sea el próximo día. Buenas noches, Mariluz Medina de Quali.com. Posiblemente este empate no estaba presupuestado para la selección mexicana. Si les viene República Dominicana y cierran con Estados Unidos, ¿qué es lo que, cómo enfrentar, cómo a lograr los puntos necesarios para ganar a la siguiente, para pasar a la siguiente ronda? Sí, ciertamente yo pensaba que íbamos a ganar hoy.
tanto antes como durante del partido, como en el minuto 90. Yo pensaba que podíamos ganar en el día de hoy, pero la competición es así. La competición te hace adaptarte, mejorar y... Bueno, yo les puedo decir un ejemplo. En el equipo en el que estuve antes de México, el Mundial Sub-20 lo empecé empatando contra Brasil y acabamos ganando ese Mundial. Yo confío mucho en mi trabajo, en el trabajo de mis compañeros y en las jugadoras que tengo la suerte de dirigir. Será trabajo y seguir avanzando. We will now go to the virtual zone. Are you present? If you have a question, now is the moment to raise your hand. Anybody in the virtual zone? Okay, with that last answer, we put an end to the press conference. We thank Coach Pedro López Ramos for his appearance. Thank you, Coach.